Paula Deregal es profesora titular de la Escuela de Medicina de la Católica, tiene estudios de posgrado y fue Research Fellow de la Escuela de Negocios de la Imperial College de la Universidad de Londres. Es doctora en psicología, magíster en salud pública y diplomada en ética clínica y social de la UNESCO. Y es médica del UCE. Hoy Paula nos va a presentar su conferencia sobre empatía compasiva y políticas de salud. Así que con usted dejo a Paula. Bueno, así lo sí. Ya. Bueno, un gusto estar con ustedes. En realidad, fue un desafío hablar con gente que viene de otras disciplinas y eso lo más entretenido. La verdad es que el título de la canción es algo que yo vengo trabajando hace bastante tiempo y nace básicamente, yo lo puse acá, perdón, ahí está. Perdón. El problema de no ponerme el tema. Básicamente, esto es lo que yo quiero tocar con ustedes. La idea es que vayamos haciendo un diálogo. Entonces, hasta donde lleguemos a la conversación, súper bien, ¿no? Porque esta es una conversación, ¿no? Quiero diferenciar algunos conceptos que son importantes cuando hablamos del tema de la empatía y la compasión, porque hay bastante confusión y bastantes miradas diferentes, que yo creo que es muy interesante. Quiero introducir un poco por qué compasión en la política pública, ¿no? Que es un tema que vengo trabajando hace un tiempo, y particularmente quiero contarles lo que ha pasado en salud en este tema, que es bien interesante como un referente de algo que viene ocurriendo acá. Mi desesperación es esta. ¿No? ¿Por qué hablar de porque yo tengo yo trabajo mucho en política pública, ¿no? Desde la salud pública. Siempre con un foco más de salud mental y en evaluación de políticas y programas. Y una de las cosas que uno evidencia es la calidad del quehacer político social. No es que sea malo técnicamente, sino más bien relacionalmente tenemos un problema más o menos importante, ¿no? Y quizá por obra y gracia de los astros, hoy día me toca hablar esto cuando estamos en una emergencia sanitaria, en una crisis sanitaria bien grave, ¿no? Yo creo que no se ha tomado el peso suficiente por la ciudadanía respecto a lo que estamos viviendo en realidad en este momento, que una representación es lo que vivimos en relación a las muertes que hemos visto en relación a los niños, ¿verdad? El tema de la urgencia pandémica, de la pospandemia, que es una nueva epidemia que tenemos de virus respiratorio sincicial muy grave, pero eso señala y nos dice que hay una crisis sanitaria más fuerte. Entonces, yo la verdad es que tengo hartas ganas de seguir hincando a esto que es la promoción de políticas compasivas. Yo veo que pueden ser reforzar lo que se llaman las relaciones positivas, ¿no? Disminuir la prevalencia de emociones y comportamientos negativos tóxicos, que es lo que uno ve, ¿no? Y uno de estos días hemos visto cosas muy tóxicas. Yo soy bien tuitera y veo cosas que no quisiera ver en realidad, ¿no? Me sorprende. Aumentar el optimismo y la esperanza, yo creo que es algo que necesitamos harto. Y aumentar la resiliencia, los niveles de energía y contrarrestar lo que se llaman las políticas basadas en el tiempo, ¿no? Y yo creo que hemos ido y hemos tendido a reaccionar y por lo tanto generar políticas que están sustentadas más bien en una emocionalidad que uno podría decir que no es la adecuada, que es la amenaza, sensación de amenaza. Entonces, por eso es mi reflexión que viene ya hace varios años. Cuando yo hablo de compasión, la gente les viene así como, como que se aprietan. Y detrás de eso hay una mala conceptualización de lo que es la compasión. Y es entendida la compasión muchas veces como la sensación, esta como sensación de lástima. Como que ser compasivo significa una lástima hacia el otro. Y que de alguna manera implica una desbalance de poder de uno frente a otro, ¿no? Cuando yo siento lástima frente a otro, como diciendo yo estoy acá y esa conceptualización es todo lo contrario de lo que sabemos actualmente que es y que es, incluso dentro de algunas tradiciones filosóficas, es. Y esto es una distorsión que se viene produciendo hace varios siglos, ¿no? Y que en realidad, que es un psicólogo social, ¿no es cierto? Él habla y dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? La lástima es un sentimiento absolutamente contrario a la compasión. Y yo aquí les pongo varios conceptos que en la literatura, en vincular la temática, aparecen y se relacionan. Uno es el tema de la empatía, que es sentir con en el otro, ¿no? No es con el otro, es en el otro. Con es en, ¿no?
amabilidad o bondad amorosa, lo que se llama el loving kindness en la literatura anglosajona, que es el deseo de que todos florezcan o sean felices. El contagio emocional, que es la sensación, ¿no es cierto?, de memorizar las emociones del otro, la simpatía, sentir amor hacia un otro. El malestar personal empático, que tiene que ver con el sentirnos mal por el sufrimiento del otro. El altruismo, que son conductas, ¿verdad?, prosociales, llamamos nosotros de la psicología, que beneficia a otro. Y la misericordia, ¿cierto?, que tiene que ver con la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias de los seres humanos, ¿no? ¿Ah? Es bien interesante porque en la tradición, ¿no es cierto?, y cuando uno lee los textos, incluso algunos textos teológicos, misericordia y compasión son muy similares, muy similares, ¿no? Y como que hacen sentido a separar y hacen una cosa muy, muy divertida, como decir, bueno, de compasión hablan algunos y nosotros hablamos distinto. Como haciendo como una distinción de tradiciones religiosas, ¿no? Pero cuando uno va, por ejemplo, a los congresos, o uno escucha la experiencia en estos congresos interreligiosos, en realidad no hay tema, no hay tema. La distinción no es. Eso como para ponerle el acento de la dificultad que podemos tener. Y desde las neurociencias, que es lo que yo les quiero contar, porque vengo del área también de la medicina, ¿no es cierto? Generalmente se han identificado tres componentes de la empatía, ¿no? Y de ahí nace como un poquitito estas distinciones. Un primer componente que tiene la empatía y que no se vincula con la compasión, pero es un elemento que favorece la compasión, es el componente afectivo, o sea, compartir el sufrimiento del otro. Para lo cual, un paso previo, ¿no es cierto?, es percibir el sufrimiento del otro, o sea, darse cuenta que un otro está sufriendo. Después hay un segundo componente que es más bien cognitivo, ¿verdad? Que es como comprender la perspectiva del otro frente al sufrimiento de lo que está viviendo. Si se fijan, uno es emocional y otro es más cognitivo. Y un tercer componente, ¿no es cierto?, que habla que en realidad no es un componente, es más bien un elemento integrador de los otros dos, es darse cuenta de que esto que yo estoy sintiendo y que estoy entendiendo es del otro, pero no es mío, ¿no? Hacer como la distinción. Porque el otro sería el contagio, ¿no? El que yo como me mimetizo y casi me fundo con el otro y yo soy el otro. Eso, bueno. Pero las nuevas evidencias neurobiológicas hablan de un tercer componente que está relacionado con la empatía, que es este componente motivacional, ¿no? Que es esta sensación de que yo entiendo, siento afectivamente que alguien está sufriendo, entiendo ese sufrimiento del otro y tengo ganas de hacer algo para modificar aquello que me acontece, de ayudar, entre comillas, pero no es ayudar, ¿eh? Es más bien motivar, una motivación actual. Por lo tanto, este otro elemento que Osler lo identifica claramente en un trabajo muy interesante es el distintivo de la compasión. El distintivo de la compasión está dado desde esta mirada a esa motivación a hacer algo, por lo tanto, la empatía afectiva, y entonces algunos autores hablan de empatía afectiva, de empatía cognoscitiva, como que no incluyen la compasión. Y entonces algunos autores hablan de empatía compasiva cuando incluyen esta motivación para hacer algo que pueda ser a favor de él. Paul Gilbert, que es un neurobiólogo, hace esta definición que es la que más ha permeado la investigación en este campo vinculada a temas de salud y algunos temas sociales. Dice, la compasión es un sentido básico de apertura, de cuidado, fíjense, y apertura sensible al sufrimiento de uno mismo y de los demás, unido a la motivación profunda de aliviarlo y prevenir. Esto es lo que Paul Gilbert plantea. Según Paul Gilbert y otros neurobiólogos, ¿no es cierto?, implica una habilidad de notar, de darse cuenta del sufrimiento del otro. Y este es un tema que yo creo que es un tema que nos debe preocupar. Especialmente socialmente, digamos, ¿no? El coraje de ser amable para enfrentar el sufrimiento. Hay que ser corajudo para querer enfrentar el sufrimiento. O sea, no sé las experiencias vitales de ustedes, pero las mías que de repente cuando estamos en situación hay que tener corajudo, bueno, vamos, tener valentía, ¿no? La motivación para lidiar o prevenirlo implica un cuidado, esto me gusta a mí, con propósito
un cuidado atento, un cuidado deliberante, o sea, pensando y elegir. Eso es lo que te dije. Desde ahí viene el concepto de compasión. Y neurobiológicamente se ha distinguido de la empatía, y esto no es para, no es nada para complicarse, pero si ustedes ven en lo verdecito, está lo que se llama la teoría de la mente, la parte más bien de darse cuenta de lo que le acontece al otro cognoscitivamente. La parte más azul es la empatía frente al sufrimiento, que tiene que ver más con la parte emocional. Y cuando uno ve en algunos experimentos que se han hecho y algunas, ¿cómo se llama?, trabajos más desde el lado con resonancia nuclear magnética de flujo, que es una forma de explorar cómo funciona el cerebro, aunque eso no nos dice todo lo que acontece en el cerebro, pero nos da unas pistas. Curiosamente, cuando aparecen estas ganas de hacer algo frente al sufrimiento de un otro, se activa esta zona de acá. Y esta es la corteza orbitofrontal media, que es una área que tiene que ver con la recompensa, con sentirse que uno es recompensado, ¿no? Es una área que se activa en los adultos. Yo me siento contenta, me lo veo con cachela, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Recompensa. Pero además es un área que está muy vinculada a los temas que tienen que ver con activación de núcleos que se relacionan con una producción de una hormona, que es la oxitocina, que tiene que ver con la afiliación y la pertenencia y el cuidado. Entonces es súper interesante porque entonces la compasión tiene ese componente que Hilbert lo mencionaba haciendo esto, y los neurobiólogos de repente se encontraban, en realidad parece que tiene razón. Entonces es muy interesante este tema del cuidado mutuo, de la cooperación y la liberación, ¿no? Como un elemento importante. Entonces, lo que está claro y la discusión actual es que dado que es una capacidad humana, dado que es una capacidad que puede ser entrenada, algunas personas nacen naturalmente compasivas, otras no tanto, hay que entrenarlo, ¿verdad? Podría ser un aspecto relevante para aplicar tanto en individuo, ¿no es cierto?, el tema de la percepción de la autocompasión hacia uno mismo, como la compasión hacia los demás, la comunidad y contextos urbanos, ¿no? Entonces, la compasión puede guiar, y esta es como la presunción, y por eso me siento, guiar intervenciones sociales y terapéuticas. Pues siempre se había mirado inicialmente el tema más terapéutico, psicológico, ¿verdad? Pero se ha visto que puede guiar también algunas intervenciones sociales. Y hay una discusión muy interesante en ese sentido, ¿ya? Y estas son las capacidades para que hay que entrenar. Ya saben, díganme. Sí, no, dale nomás, si hasta donde lleguemos. Sí. Decía la diferencia entre la reacción con la comprensión de misericordia y compasión. Cuando planteas este tema de las áreas del cerebro que se activan, me suena también el concepto de fraternidad. Sí, claro. Entonces, no sé si después o para el tiempo pertinente pudiera comentar algo por ahí, porque existe otra línea entonces que se abre en términos de posible línea de traducción o interdisciplina sobre cómo abordar el tema. Mira, me encanta que lo hayas mencionado porque tiene que ver justamente con esto que Marija plantea, perdón, Pachá. Bueno, no importa, que tiene que ver con esta zona, ¿verdad?, que se activa, que tiene que ver con la afiliación y el sentido de pertenencia, el sentido de grupo. O sea, y hay una muy interesante que es Borges, que tiene una teoría, esa es una teoría política, no importa, pero lo importante es que él habla cómo de alguna manera los seres humanos han sido capaces de sobrevivir, no porque darwinianamente seamos los más, el tigre se come digamos, al ratón, ¿no? Sino porque hemos sido capaces de ser gregarios y de alguna manera colaborativos como para poder subsistir. Y él tiene una línea de investigación muy consistente y sostenida en esos temas, en que un elemento central es la sensación de pertenencia del grupo que hace que yo, de alguna manera, colabore, cuide, lo más central es cuide, ¿no? Entonces, es bien interesante eso, y eso nos abre una puerta a darle una mirada a estos como valores, ¿no es cierto? Que uno sabe que la fraternidad, qué sé yo, valores que son libertarios también, ¿verdad? Oye, a ver, ¿qué es lo que hay ahí que no lo hemos agarrado y que probablemente puedan ser súper, súper interesantes desde una mirada, por ejemplo, desde la compasión?
porque lo incorporan, en cierta medida, lo vamos a ver cuando veamos la intervención, ahí lo vamos a ver. Una cosa a propósito de eso que tú haces, no creo que se nos va a tratar después, pero pareciera que la empatía también te vale sobre esa percepción en ese momento como cognitivo, de reconocimiento de que eres, y que si yo, que es algo que se da así como que cae en la conocen que pertenece y que al final también se limita, por ejemplo, la empatía con grupos que son demasiado distintos a mí. Ah, Que podría, ya. vamos a ver, que una de las críticas que hay, ¿no? Avancemos un poquito más. Bueno, estas son como las habilidades, ¿cómo se llama un autor? ¿Cómo se llama el Diego Hangarten, que es un neurobiólogo? Él trabaja en la Max Planck, un lugar muy prestigioso, y él sostiene, bueno, hay que trabajar estas áreas y ahí tenemos que intervenir. Él lo ve en términos individuales, pero uno podría empezar en términos poblacionales, desde la salud pública, o cómo hacerlo. A mí lo que me interesa es que los sistemas de salud y las políticas públicas sean razonables. Ese es como mi horizonte. ¿Cómo voy a aportar eso? ¿Qué pasó? Ahí sí. Otra cosa importante entender cuando hablamos de compasión, y esto también sostenido por algunos, ¿cómo se llama?, psicólogos, etcétera, es lo que se llama el flujo de la compasión. Muchas veces, muchas de las tradiciones que trabajan con compasión trabajan lo que se llama la autocompasión, como mirar ese sentido de reconocer el propio sufrimiento, aceptar el propio sufrimiento y hacer algo para mover el propio sufrimiento, ¿no? Pero el tema es no quedarse acá, sino hacer este movimiento, ¿no? Que si yo soy capaz de autocompadecerme, en el sentido que hemos hablado, también puedo generar compasión hacia los otros, ¿verdad? Y también una cosa muy importante y para los profesionales de salud clave, que los otros sientan, aceptar que los otros sientan compasión por ti. Esto no es menor para los profesionales de salud, porque aquí te las traigo vivas. ¿Verdad? ¿No es cierto? Cuesta mucho en algunas profesiones, que algunas profesiones, no solamente salud, pero los médicos les cuesta muchísimo sentir que necesitan ser ayudados. Ah, y eso es parte de lo que explica lo que estamos viviendo a propósito del tema de los pandémicos. Entonces, esto es muy interesante porque esto está mediado por elementos culturales, ¿no? En cuanto yo me abro y soy capaz de recibir la ayuda de un otro, ¿no? Genuina, la ayuda juvenil, ¿no es cierto?, de un otro, y también en cuanto soy capaz de abrir un otro, que tiene que ver con elementos grupales, ¿no? Vamos a mirar. Entonces, es bien interesante eso. Y hay algunas cosas que ya se saben, ¿no es cierto?, hay cosas que bloquean este flujo virtuoso, que sería lo adecuado, ¿verdad? Que tiene que ver con el miedo a verse visto con este prejuicio de la compasión como el débil, ¿no? Yo soy compasivo, soy débil. Yo tengo un paciente muy interesante que estamos trabajando hace mucho tiempo, y es lo primero cuando empezamos a trabajar el tema de la compasión en él, que dice, ah, no, pero yo no soy nada débil. O sea, yo qué voy a. Yo compasivo, me decía, perdón, ¿cómo se te ocurre, Paula? ¿Cómo voy a hacer? Asimilaba el hecho de hacerse cargo del sufrimiento de un otro como una debilidad. Mira, y eso tiene el temor, en el fondo esconde un temor muy grande a mirar el sufrimiento. Muy grande. Bueno, pero es un ejemplo. Hay bloqueos, ¿verdad?, que son factores situacionales que hacen que esta cosa no funcione bien. Dentro de ellos hay bloqueos organizacionales, eso es muy interesante. Y la resistencia, ¿no?, que también pueden aparecer en este caso. Un aspecto básico es el tema del reconocimiento del sufrimiento, ¿verdad? Porque es el primer driver, ¿no es cierto?, que nos permite generar este movimiento. Y eso tiene que ver con tener de alguna manera un conocimiento de lo que es sufrir. Y a mí una de las cosas que sorprende la atención, me llama la atención en el mundo contemporáneo, es el poco énfasis que damos en que, por ejemplo, los niños reconozcan cuando están sufriendo. Como que no queremos que sufran. No sé si les ha pasado, yo hablo mucho con las educadoras, y me llama la atención, o sea, como que el manejo emocional está desprendido de la percepción del sufrimiento del ser humano, cuando las emociones, muchas de ellas, nacen porque están sufriendo, ¿no? Y el sufrimiento no es el dolor físico, ¿no? Sobre todo lo tenemos claro, ¿verdad? Tiene que ver con un sentimiento, con algo mucho más profundo que implica respuestas físicas, cognitivas, emocionales y conductuales, ¿no? Es como la experiencia de la pérdida. Y nosotros a cada rato estamos perdiendo cosas. Y eso genera en algunos un sufrimiento económico. Aquí hay un tema que a mí me parece que es importante de mirar, porque además el sufrimiento, el reconocimiento,
del sufrimiento permite la posibilidad de que puedo hacer algo. Si yo reconozco que estoy pasando mal por alguna razón, ¿cierto? De alguna manera puedo dar un sentido a eso para modificarlo, o al menos atenuarlo, o al menos compartirlo en una forma atenuada. Entonces, ahí hay un tema que a mí me parece importante. Eso como para la definición y la discusión, que hay muchísimo que hablar ahí, pero estoy poniendo pinceladas nomás de titulares, como diríamos, ¿no? La compasión es relevante para la política pública, porque sobre la... Es una pregunta, ¿no? Y hay varias cosas interesantes. A mí me gustó mucho la discusión que plantea Russo sobre el tema, ¿no? A propósito de lo que tú planteas, ¿no? Ella lo toca así en su libro, en este libro de cómo se llama The Intelligence of Emotions, ella lo toca. Dice, a mí ella de alguna manera dice, la compasión es una emoción, ella la habla como una emoción, yo la hablo más como una motivación y como y por tanto un mecanismo autorregulatorio, para mí yo lo veo así, ¿verdad? Pero ella lo menciona como una emoción y dice, es tan importante esto, pero me quiero hacer cargo de la discusión, ¿por qué la compasión no, podría no ser relevante para decisiones sociales? Entonces ella lo habla desde ahí. Y dice, la compasión da importancia a algo que puede no ser tan relevante. Tiene que ver con el juicio sobre el sufrimiento. ¿Quiénes dicen que sufres? ¿Quién pone esa etiqueta, ¿no? Entonces ella dice, bueno, la compasión educada está orientada, o sea, no es cualquier pérdida, sino es la pérdida de ciertos bienes y se mete en la discusión de los bienes. Se empieza a decir, no es cualquier pérdida. Socialmente hablando, ¿no? Por lo tanto, si uno lo dijera desde la política pública, sería interesante, importante la compasión y darse cuenta de aquel que sufre en cuanto sufre por cierta pérdida de ciertos bienes que son considerados primarios, básicos, del lenguaje de la pero básicamente ella lo ve así. Ella habla de vida, libertad, movilidad, integridad corporal, la vivienda, habla de. También dice la crítica es que la compasión es parcial y estrecha, está sesgada por los fenómenos. Yo voy a tender a hacerme cargo de aquellas personas, ¿no es cierto?, que están sufriendo, pero que me interesa a lo mejor no pertenecía a mi grupo, ni siquiera los veo sufriendo. Es un fenómeno que se da en psicología, el fenómeno de las relaciones intergrupales, ¿verdad?, que es muy típico, ¿no es cierto? Yo tengo un sesgo hacia mi grupo, obviamente, y tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con muchas cosas. Pero es cierto, pero nuevamente Luzón dice, ojo, la compasión, hay que entrenarla, ¿cierto? Y el darse cuenta, y aquí la clave es el darse cuenta de los otros, de quiénes son esos otros. Y además, generar como también utiliza algunas categorías de la psicología, ¿verdad? Cuando hay fenómenos de disputa intergrupal, lo que uno busca, ¿no es cierto?, es un elemento más macro, por decirlo, superior, que de alguna manera nos cobije. Nos cobije. Entonces, al sentir cobijado, como pienso, se reduce esa posibilidad. Eso se trabaja, por ejemplo, cuando se trabaja estigma, se trabaja mucho eso, ¿verdad? En las instituciones de salud. Bueno, el concepto de interdependencia. El vivir la interdependencia y sentirse interdependiente y el concepto del cuidado. Nuevamente ya vuelve al tema del cuidado, que es algo que personalmente me interesa. La compasión está conectada a la rabia y a la venganza. Dice, claro, o sea, si la motivación para el sufrimiento muchas veces está dado por... Pues, cuando yo tengo sufrimiento, a veces tengo mucha rabia. Me genera una rabia. Entonces, ¿cuál es la respuesta natural frente a la rabia? La respuesta natural frente a la rabia, dirían algunos, es la agresión. Y la verdad es que no es así. Eso es aprender. Esa es una respuesta que no es sí o sí. Es una respuesta aprendida. Por lo tanto, nuevamente, eso es algo que yo puedo trabajar, ¿no? La respuesta, la rabia no es ni buena ni mala. La rabia, de hecho, me encanta cómo emociona. Yo encuentro que generaría chacona, ¿no? Es como genera una sensación, ¿verdad? Es chacona, genera así como un movimiento, una energía desordenada que si yo la ordeno y la organizo, es súper potente para algunas cosas. ¿Cierto? O sea, no es ni bueno ni malo, pero sí. Entonces, por lo tanto, eso nuevamente se puede aprender. Se puede aprender. Entonces, ahí ella pone la educación emocional en clave. Entonces, ella
hace estos contraargumentos en términos de usar y se queda con algo que a mí me parece súper interesante. Bueno, hay que explorar. Veamos. Veamos. Desde la reflexión parece razonable, pero ahora veamos. Y estoy veamos. Ahí está. Entonces, las políticas basadas en la compasión, basadas en la compasión, o sea, como principio, podrían ser favorecer el reconocimiento del sufrimiento personal y colectivo. El tema de la percepción es tan importante. Fíjense que las organizaciones compasivas son aquellas que permiten compartir el sufrimiento que se vive laboralmente y personalmente. Esto es muy fuerte, porque no lo hacemos, así que tenemos que contarnos de eso, todos estamos listos. Redes colaborativas son fundamentales para compartir, nuevamente el tema de la compartir, ¿no? En particular en aquellos que trabajan en entornos particularmente críticos. Permite reconocer que el sufrimiento y los que sufren tienen el derecho a su alivio, hacer algo para aliviarlo, bajar, ¿no es cierto? O transitar el sufrimiento, ¿no? Como un componente de una política, pues, permite hacerse cargo positivamente del sufrimiento, implica poner un lente compasivo, por ejemplo, en las prioridades financieras. Algo que a nosotros nos mueve mucho, pero es algo, las prioridades financieras. Y las políticas basadas en compasión no solo son enunciados normativos, sino que imponen una acción. O sea, no solo una norma que puede ser de buena crianza, ¿cierto? Sino que imponen, implican una acción. Y esa acción es una acción en este grupo. Que es con uno, con los otros y más o menos. ¿Qué ha pasado en salud? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado en salud? En salud ha pasado un tiempo. Sí, me encanta el título del libro. Compassionomics. No sé, ¿se acuerdan de salió un libro hace mucho tiempo en el área de economía, en economics, ¿cierto? Bueno, este sujeto acá, que es el profesor Sepsiak, tengo un apellido bien raro, lo que hace él es un intensivista, ¿ah? Súper de medicina basada en evidencia, ¿no es cierto? En que o sea, el único forma de pensar el mundo es a través del lente de un experimento. Él se declara así, y es muy entretenido escuchar. Entonces dice, yo de repente me di cuenta que lo que yo estaba haciendo lo estaba haciendo como práctica. Y que mucha evidencia, pero que la evidencia, primero no le hacía mucho caso en la práctica. Segundo, mis pacientes no estaban más contentos con la mejor evidencia que yo utilizaba. Y que sin embargo habían personas, sobre todo el personal de colaboración, los enfermeros, dice, yo lograba cosas más interesantes que el que yo no puedo. Empezó a decir, parece que hay algo bonito. Y empezó a leer y se encontró con la conversión. Entonces escribió este libro diciendo como su conversión, ¿no? Su conversión significa que él tiene una organización ahora en que de alguna manera va buscando siempre la evidencia, porque le queda esa cosa firme de la investigación científica, cosa que tiene interesante y buena, ¿no? Pero con un lente un poquito más. O sea, ¿cómo de alguna manera podemos hacernos cargo de él? Entonces, compasión, así lo llamo. Y este movimiento ha podido producir y sintetizar la evidencia científica que tenemos sobre el tema para los servicios de salud. Y la cosa más interesante es que cuando hay intencionadamente y conscientemente experiencias compasivas que se instalan o se entrenan, trae beneficios para los pacientes. Mejores resultados en salud. Más seguridad, menos eventos adversos, cosa que es muy importante para nosotros en salud, y mejor experiencia de las personas. Lo viven mejor. También se ha visto que permite ahorros, se hace más eficiente la atención en salud, porque se escuchan mejor las necesidades. Si tú escuchas mejor la necesidad y el sufrimiento, realmente hay cosas que no tienen que ser, y que es un gasto innecesario, y que incluso puede ser más contraproducente porque puede ser más sufrimiento en salud. Entonces, ahí hay un tema. Eso se ha visto sobre todo en la atención primaria, en los consultorios, en los centros de salud más cercanos a la comunidad, donde en realidad un abordaje en la atención desde un enfoque compasivo mejora la eficiencia. ¿Trae beneficios para los que proveen la salud? Obviamente, si yo soy una persona entrenada con habilidades compasivas, puedo tener una percepción mejor de lo que está ocurriendo, a lo mejor, ¿cierto? Y también tengo un trabajo personal en términos de lo que es mi autocompasión. Y ese giro que hago yo, al mirarme a mí mismo, es reconocer que yo sufro. Por lo tanto,
el reconocer que yo sufro para un personal de salud significa que yo puedo a lo mejor reconocer mis factores de riesgo también. Porque soy yo, en el fondo. De una forma. Bueno, percibo mejor mi bienestar. Hacen menos burnout. Mucho menos. Y se incrementa la otra cosa interesante a nivel sistémico, la innovación en salud. Claro, cuando yo hago, pongo oreja a lo que es las necesidades reales que se develan a través del sufrimiento de las personas, me empiezo a activar porque quiero, tengo motivación para hacer algo, y eso genera que yo empiece a pensar en cosas innovadoras. Y aparecen cosas innovadoras. Esto que yo les cuento acá, por ejemplo, acá hay un estudio solamente de autocompasión que se trabajó para los profesionales de la salud. Es una revisión sistemática que hace una síntesis de mucha investigación publicada hace poco en las unidades de cuidados paliativos, ¿verdad? En un hospicio. ¿Qué evidencia hay de la efectividad de la compasión cuando se entrena y se generan dispositivos al interior de la organización? Y nuevamente, los pacientes reducen la percepción de estrés, la ansiedad, la vergüenza, los síntomas depresivos, el miedo a la recurrencia de los pacientes con cáncer y la percepción de soledad, que es súper importante. La soledad en el mundo, ¿cierto?, es un 30%, es igual que la prevalencia de hipertensión arterial, un poquito menos, es 30% y va en aumento. Es una epidemia, es una pandemia que no hemos hecho. Exactamente. 30%. Nosotros tenemos rato en Chile, no estamos más bonitos. Igual que 30%. Y la percepción de aislamiento social es como alrededor de un 5%. Pero los aislados socialmente son los que se van a morir prematuramente, van a tener un destino no muy. O sea, es un nivel de sufrimiento. Bueno, las pacientes incrementan también, no sé, su capital social, el autocuidado, la atención plena como conducta. Como saber capacidades, conductas compasivas, razonamiento causal, el bienestar espiritual y psicosocial y pensamiento sobre el legado y el amor. Por ejemplo, muy buena la pregunta. Más social, la tengo, pero bueno, legado y el amor. Y para los profesionales de la salud, la evidencia que muestra es que incrementa el autocuidado de los profesionales de la salud, cosa que es muy importante. La atención plena, el estar alerta. La calidad de la vida profesional, menor riesgo de burnout y menor riesgo de trauma por estrés, porque créanme que nosotros no hacemos estrés postraumático en situaciones muy complejas. Entonces, y este otro estudio rápidamente, lo cierto es, en el tiempo de COVID lo que se estudió era cómo actuaba la compasión en adultos, ¿no es cierto? Es un estudio muy grande que se hizo en países europeos, en Asia, en varios países. Chile también participó en este estudio. Y lo que se encontró es que en general la autocompasión, la compasión hacia otros y recibir compasión de otros tiene efectos beneficiosos en términos de salud. ¿No? Es el momento para que ya tenemos. Esto que parece tan interesante, esto es lo que para que ocurran actitudes compasivas, esta motivación que lleve una intención de acción, que lleve una acción verdadera, el equipo de salud es fundamental que haya un contexto organizacional que posibilite. Por eso es importante la política pública, o sea, y los instrumentos de política pública, que provean espacios seguros para los profesionales o el personal de salud, no hablemos de personal. Importante, ¿no es cierto?, reconocer en ese contexto organizacional el propio sufrimiento y qué bloquea los flujos virtuosos de esos tres grupos que yo les había dado. ¿Qué organización? ¿Qué se ha hecho? Esto también viene de, ¿cómo se llama?, del área de la salud. Se han instaurado dispositivos en las organizaciones. Miren, estos son cuatro dispositivos que se hacen, ¿tá? En la línea de generar estrategias de contención y apertura a la compasión. Uno son los Short Center Rounds, no sé si los conocen, ¿no? Que lo que hace es un apoyo compasivo a nivel hospitalario, se ha hecho mucho y hay varios países que ya tienen dentro de los hospitales sus centers y lo que se hacen son reuniones en las cuales se habla de las emociones percibidas durante el trabajo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Y lo que hace un equipo es que acompaña durante un periodo, que son aproximadamente unos 3 meses, acompaña un equipo de profesionales, acompaña estas reuniones para poder hacer ver y ayudar
¿cierto? En adquirir esas herramientas para poder manejar mejor eso que nos acontece en el cotidiano. Y también darse cuenta de cuáles son los elementos bloqueadores, que pueden ser, por ejemplo, organizacionales. Darse cuenta, entonces no debe ser como colectivo. Es muy bonito, está bien estructurado y ha tenido resultados muy interesantes. Después están los grupos VALID, que en Chile, por ejemplo, están bastante instaurados en algunos centros de atención primaria, que son simplemente momentos para discutir absolutamente voluntarios, en que tú te conectas, ¿no es cierto?, no de manera tan estructurada como los Shark Center Rounds, sino más, ¿cómo se llama?, más libre, en que tú puedes conversar sobre lo que te ha acontecido. Entonces traes tu paciente o traes el problema, a veces no el paciente, pues el problema con el auxiliar, ¿no es cierto?, en lo que viviste y por qué lo viviste así, entonces se discute, ¿no? Por lo tanto, antes de hacer una valiente, un grupo valiente, uno entrena ciertas habilidades de las personas, porque si no se te puede la conversaciones para el cuidado, que tiene la misma línea. Y la otra cosa muy interesante, bro, compasión, y que se usó mucho en la pandemia, son los rituales, ¿no? Dar importancia en las organizaciones a los rituales que generan un ambiente colectivo que permite la integración y que permite el sentirse como un grupo en pro de un objetivo común, ¿no? Esto se hizo mucho, yo no sé si se veían cuando salía un paciente de la UCI, ¿se acuerdan? ¿No? De que me pasara. Bueno, eso eran rituales pensados. ¿Verdad? Que fuera tan espontánea la cosa. Porque con eso baja muchísimo, muchísimo la ansiedad, la angustia, y por otro lado, un sentido de cuerpo de que estamos haciendo cosas para el mundo. Entonces, los rituales existen mucho en salud, pero muchas veces se trata como de sacar, y tienen un componente que es muy importante desde el punto de vista de generar un ambiente compasivo, hacerse cargo del sufrimiento de otro y ver que esas cosas tan sencillas pueden ser muy relevantes. El sentido del rito, el sentido del rito en términos abstractos, voy a hablar en las organizaciones y como un elemento central para intencionar dentro de la política. Estoy hablando porque tengo que ir, soy medio rara, pero bueno. Y básicamente las organizaciones, los sistemas de salud compasivos tienen que crear las condiciones para facilitar interacciones compasivas, ¿no? Eso significa desarrollar habilidades, ¿no es cierto?, que nos permitan tomar decisiones que estén enmarcadas en este contexto que de alguna manera imprime una valor. Las claves, entonces, conocer y entender bien las necesidades del otro, necesidades en términos de sufrimiento de la población, conocer los efectos que tendrían determinadas políticas para reducir, darse cuenta de cuánto reducen verdaderamente sufrimiento o no. No estoy haciendo mi política pública para mí, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Con cuidado, con propósito, atento, deliberante, pensante y elegido. Y diseñar sistemas que acompañan, ¿no es cierto?, lo que queremos resolver, que son las necesidades, es algo que tienen las personas, ¿verdad?, que fortalezcan el sentido de comunidad y humanidad. Súper sencillo. A través de una humanidad que se comparte, ¿no es cierto?, que es interdependiente, y que refuerza la segregación y la diferencia grupal. O sea, evitar eso. Porque nuestros sistemas muchas veces lo que hacen es dividir. Por aquí están los que tienen plata, por aquí están los que no tienen plata, por aquí se atienden los adictos, por aquí, o sea, generas, o sea, fenómenos de diferenciación muy fuertes que son muy, muy nefastos para la persona, ¿no? Y son muy dañinos y finalmente no logran resultados. Y que generan, lo que tú decías, una diferencia entre los. O sea, ese que es muy otro, mejor mundo. Y eso está favorecido no solo por un fenómeno psicológico, sino además la organización te ayuda a que lo hagas, ¿no? Y una de las cosas que alegaba, por ejemplo, la gente con VIH, ¿no es cierto? O que podría tener VIH cuando se empezó a hacer todo lo que usted como era un secretismo y una forma de atenderlo que lo segregaba. O sea, mucha gente no se iba a hacer la prueba porque ya el hecho de que te pasara un teólogo, ¿no? Ibas al confesionario y todo, eso segregaba, porque no va a ser lo mismo con una sífilis. Misma infección de transmisión sexual.
Sí, yo tengo una carga. Bueno, ese es como mi tema. Y en el Reino Unido existe una experiencia que se llama el CARE, que se hizo desde el 2013 al 2016, en que se invirtieron recursos para generar lo que se llamó un NHS centrado en la compasión. Y los elementos básicamente eran compasión, competencia técnica, habilidades de comunicación, miren, valentía y coraje para afrontar, compromiso y cuidado, ¿no? Entonces hablaba de las 6 C y detrás de esas 6 C, las habilidades a desarrollar con los equipos de salud era estar atentos, comprender, empatizar, ayudar. Entonces, esto se hizo en algunos servicios de salud, que son como el equivalente a nuestros servicios de salud metropolitano sudoriente, ese tipo de organizaciones, se inscribían y participaban de esta iniciativa y por lo tanto se entrenaban los equipos para hacer eso y además organizacionalmente se generaban los dispositivos para poder acompañar este tipo de iniciativas. Había una cosa muy interesante que era, por ejemplo, generar un dispositivo para, hacían una suerte como de concurso anual donde se juntaban todos los trusts, se llaman allá, ¿no es cierto?, para mirar cómo les había ido y cuáles habían sido los logros de los equipos, etcétera. Entonces mostraban sus experiencias y finalmente se hacía una premiación, que era una cosa simbólica, aquellos equipos que sentían que habían hecho un poco más de logro o alguna persona que había hecho alguna diferencia particular con algo innovador. Entonces, esto se hizo durante varios años y generó una cosa muy interesante porque fue evaluado, ¿ah? Porque los ingleses ustedes saben que les gustan, ¿no? Entonces, ellos... En aquellos trusts, o sea, sistemas de salud locales vinculados a una comunidad, el liderazgo compasivo, que se visualiza por una visión y una estrategia inspiradora, que sea inclusiva y participativa, que genere equipos entusiastas, ¿no es cierto?, y que trabajen en equipo, lo que ellos ponen es cómo podemos ayudar, esa es nuestra consigna, no es cómo... No es cómo puedo atender y sacarme cacho, no es cómo puedo ayudar, que cambia. Harto. Apoyo de las organizaciones y ambiente que favorezca la autonomía, o sea, reducción del estrés moral que se produce muchísimo en los equipos de salud, ¿verdad? Eso de que las instituciones están a contrapelo con mis valores, ¿no? Esa es una fuente de problemas impresionante, ¿no? Bueno, esto lo evaluaron y lo que identificaron es que lo que yo les decía, ¿no? Que en estos servicios, lo que se produjo fue una cohesión muy importante, un sentido de pertenencia, menos licencia, menos salida afuera, y además se produjo mayor creatividad e innovación en la persona. Y repercutió en que la gente se sentía bien. Después del 2016 se acabaron los negocios y esto se vino para atrás. Y llegó la pandemia, ¿y qué pasó? Como había habido una experiencia muy positiva, lo que ocurrió después es que mucha gente se fue de los servicios de salud inglés, migraron a otros países, de hecho tienen un déficit de enfermeras y personal técnico de apoyo importante, o sea, lo único que tienen es que vengan para trabajar conmigo, ¿no? Se produjo un déficit muy importante, entonces cuando llegó la pandemia, pilló muchos servicios de salud en una muy mala situación, tan en paz, y tuvieron que hacer, sí, fue terminando, estaban haciéndose, ya. Francamente, o sea, el nivel de enojo era tremendo, entonces lo pilló así y ahora nuevamente están retomándolo después de haber vivido un episodio donde esto justamente no debería haber pasado. Entonces, la atención compasiva en un sistema de salud compasivo brinda acceso universal a una atención holística que reconoce la importancia de tener sanas relaciones y presta atención no solo a las enfermedades físicas y la biomedicina, sino también al bienestar emocional, psicológico, social y espiritual de los pacientes y sus familias. Presta atención a la compasión y sus relaciones con el cuidado de la salud y la mejora significativa de la calidad, la satisfacción y la experiencia de la relación, ¿no? Nuestro objetivo, ¿no es cierto? Y ahí de la carta de la compasión, que después le puedo contar un poco más, es lograr un cambio significativo en que sea medible, ¿no? Entonces, por eso es que hay todo un movimiento a llevar esto hacia los sistemas de salud y hacia la política pública, que de alguna manera favorezca que estos espacios se puedan dar y se pueda avanzar en esta.
Y desde la comunidad, pues nosotros sabemos que la salud no es solo servicio de atención médica o clínica, ¿no es cierto? Sino la salud se construye socialmente en un espacio y un entorno y una comunidad. Lo que ha aparecido muy fuertemente, y hay una cosa muy bonita, es los movimientos en pro de una comunidad compasiva, ¿no? ¿Cómo se construye una comunidad compasiva que la persona esté motivada para asumir la responsabilidad y cuidarse del mundo? Es un tema, es un tema. Y hay cosas, bueno, ella es, como se llama, una persona muy importante dentro de la Carta de la Compasión. Y se puede lograr. Y de hecho, la gente que trabaja en la Carta para la Compasión, que como fue fundada por Karen Armstrong, ella está la Karen, no sé si la conocen, pero deben ubicarla, no sé si la ubican, pero después les cuento quién es. Lo que hay una sugerencia, de acuerdo a las experiencias, hasta algunas etapas que deben ocurrir en las comunidades para lograr transformaciones en pro de la comunidad. Y hay algunas experiencias bien bonitas, incluso a nivel universitario. Por ejemplo, el Boston University, ellos pusieron en algún momento como parte de su visión y su estrategia el tema de la compasión como un elemento central, valor importante. Pero no exponerlo, sino a ver cómo lo utilizamos. Y está mentalmente construyeron para el tema de la construcción comunitaria, ¿cómo se llama? A ver, nosotros estudiantes nos vamos a comprometer con este principio, o este valor que miraba así, la educación. Si es así, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer? Entonces, generar una serie de, ¿cómo se llama?, estrategias y de actividades y de indicadores vinculados a lo que hay que hacer. Y eso fue hecho en varios estamentos. Muy interesante. Bueno, pero esto también se ha llevado a comunidades. Y hay experiencias actualmente de lo que se llaman las ciudades compasivas, que son municipios, ¿verdad?, que están trabajando en función de estos componentes, de estos elementos, para poder justamente hacerse cargo del sufrimiento de la persona en una actitud positiva, ¿no es cierto?, que permita, digamos, como dice, ¿no es cierto?, cuando yo veo que alguien sufre, tengo que hacer algo. O sea, no puedo quedar pasivo. Entonces, ese es el movimiento de la compasión. Sandra Galeana, el Lancet, que es una revista para nosotros así súper importante, ella dice, la compasión nos empuja a entender cómo hemos estructurado el mundo y cómo podemos estructurarlo mejor. Simplemente poner la reflexión, por último. No solo porque nosotros podemos sufrir, sino porque hay personas que están sufriendo. Y merecen algo. Todos merecen algo. Entonces, ella pone el ascenso de esto a propósito de la discusión de la pandemia, cuando muchas veces nos pusimos a pelear en vez de ponernos en una actitud más bien de, bueno, hagamos algo de sufrimiento que están viviendo las personas. Eso es lo que yo quería comentarle. Perfecto, entonces tenemos. Tenemos un tema de más videos. Si quieres seguir, la mano, que es una pregunta nueva, y si quieres seguir, en un dedo. Entonces, basta. Perfecto. Excelente presentación en primer lugar. Estoy muy bien en el tema de la compasión y por eso mismo digo una. Perdón, digo la pregunta. Para empezar, sobre el burnout, quiero que explique lo mejor cómo es que puede ser esto de la compasión beneficioso para el personal de salud. Siento que yo no sé si es razonable pedirle a todos los doctores, por ejemplo, que lleven por todos y cada uno de los pacientes nuestros. Yo no creo que el burnout sea una cosa accidental, sino que efectivamente ocurre un desgaste de la empatía que ocurre incluso al doctor que podría llegar a ser más compasivo. No sé si es posible para un ser humano reinventar los horrores que tienen que ver y que tiene que atender constantemente, y no sé cómo podría esto adaptarse a la confusión. Después del tema. Yo también quería preguntar sobre la feminización de la compasión. Porque cuando uno habla de trabajos que necesitan compasión, que necesitan personas que entiendan, nadie como disponible y que sonríen. Y eso, por ejemplo, en las azafatas. Y las azafatas también tienen un burnout terrible, porque tienen que ser amables, tienen que ser compasivas con todas las cosas que están pasando. Eso también es un tema de género. Con las enfermeras pasa menos, pero también es algo similar. Y resulta a veces de que los mismos pasajeros de los aviones, creo que también podría pasar con los pasajeros los pacientes en los hospitales, es que se suben por el chorro y entran súper mal, suelen ser mujeres, pues suelen
Pero por eso también es una debilidad, si bien tú puedes entrenar a enfermeras, enfermeros, para que sean compasivos, no puedes entrenar a los pacientes para que se comporten de una manera que corresponda. Así que veo eso también como un peligro de la compasión. Y un último punto, especialmente sobre el NHS de Inglaterra, es que efectivamente el sistema de Inglaterra tiene muchos problemas. Y yo me acuerdo que vi un video de una mujer trans que estaba intentando conseguir tratamiento para hacer su transición de género, y ella contaba de que la mandaron a mi papá, no a este hospital, dando cuenta, pero su tratamiento estaba bien. De hecho, incluso ella decía que le mostraron compasión, pero nadie pudo ayudarla. Así que, ¿qué pasa? O sea, me gustaría presentar la duda de qué sucede si la compasión y estos protocolos de compasión son más bien para a problemas mucho más grandes que afectan especialmente los sistemas de salud. Voy a partir por la última parte de tus comentarios para bajar, porque vamos a ir de lo macro a lo micro. En general, una de las cosas importantes es que tú no sacas nada con entrenar habilidades compasivas en los equipos de salud, si no tienes los dispositivos organizacionales que acompañan. Por lo tanto, por eso es que hablamos de políticas y de sistemas, ¿no? O sea, cuando un sistema es compasivo y hay alguna necesidad, uno tiene que tener, y una necesidad evidente, y la pregunta es cómo la percibimos, y esa es una pregunta, ¿no? Y qué es lo que encontramos que es relevante, ¿verdad? Esto no nos hacemos cargo de eso, ¿no? Esa es la gran pregunta, porque además hay recursos finitos, los recursos no son infinitos, voy a tener que priorizar cómo son los ejercicios de priorización, qué tan compasivos son. Acuérdate que la compasión tiene que tener con hacer algo para prevenir el dolor, por sufrimiento, para tratar de prevenirlo y para tratar de aliviarlo. Lo que muchas veces no significa poner una sonrisa. No tiene nada que ver con la sonrisa. La sonrisa tiene más bien que ver con la amabilidad. Muchas veces algunos pacientes o incluso algunas personas, el trato compasivo mío es poner las cosas en orden. Es ayudarle a poner las cosas en orden y ayudar a poner las cosas en orden no es trato. O sea, que no tiene nada que ver una cosa, es como para distinguir bien, porque yo sé que hay una confusión ahí. Una cosa es por eso las definiciones, la amabilidad es un tema, el loving kindness, ¿no? Es una cosa, pero la acción compasiva muchas veces es decirle que no a un, hoy de la mañana, tengo un paciente, decirle, oye, tú no puedes seguir juntándote con esa persona porque lo único que hace es consumir cocaína. Y esa es una actitud compasiva. Eso es lo que necesita. Eso es lo que verdaderamente necesita. Si yo me atendiera en el placer de mí, lo que necesita es un consumidor de la mujer, pero desde su salud y desde su bienestar, ¿cierto? Lo que corresponde es que él lo practica, entonces ahí me pongo yo pesada. Lo quiero mucho, ¿eh? Lo queremos mucho como paciente y terapeuta, pero con eso pide. Es una forma de hacer firmeza, ¿no? Entonces, es bien interesante eso, porque muchas veces se confunde, ¿no? Y otra cosa muy importante es que los pacientes pueden ser entrenados en habilidades compasivas. De hecho, lo que se hace es entrenar a los pacientes en habilidades compasivas y mejora la adherencia al tratamiento crónico. Eso está súper súper estudiado. O sea, no es un tema solamente del equipo de salud, es el tema de la comunidad. Cómo la comunidad se hace cargo y hacemos cargo para que estos dispositivos estén. Ahora, una de las cosas es la fatiga compasiva, o sea, ¿cierto? La fatiga compasiva, como que me agoto de tanto ayudar, a qué sé. Cuando uno hace una ayuda y está consciente y tiene además las habilidades instaladas para hacerse cargo del sufrimiento de uno, también hay un momento que dice hasta aquí llego. Y eso es súper compasivo conmigo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas, las peleas que tengo de repente con los colegas, ¿verdad? Es que ven 20.000 pacientes, o sea, perdón, eso no tiene nada de compasivo. Primero, porque la vez no la vaya a sacar bien, no está siendo compasivo con el primero, que es un poco mirar cuáles son también tus necesidades, tienes que poner límites. El problema es cuando no pones límites. El problema, y eso no es nada de compasivo contigo mismo. ¿Y qué rebote tiene? En que haces una mala atención y no eres compasivo con el otro, porque al final le ladras. Eso no suele pasar, lamentablemente no suele pasar. Es como un poco eso es importante de diferenciarlo. Cuando se habla de fatiga compasiva, pero es un mal concepto. Hay un artículo muy bonito que publicó Brito hace poco, que es un psicólogo, sobre el tema del concepto de fatiga compasiva, para hacer como la distinción
de lo que es verdaderamente compasivo, de lo que es verdaderamente fatiga, más bien empática, ¿no? Que es más bien por ese lado donde, por donde va, ¿no? Y por no poner límites, que es una de las cosas más que nos suele ocurrir. Pensamos que lo estamos haciendo bien, pero no lo estamos haciendo bien. Es un poco trabajar un poco más la conciencia de lo que somos y lo que hacemos. Que no pasa. Eso. Tenemos 5 minutos y 2 preguntas, así que propongo que comiencen las 2 preguntas y luego se respondan a Fernando y a Beto. Muchas gracias por la respuesta, muy interesante, muy informativa. La primera pregunta es, o sea, la pregunta es confirmar la una idea que tengo sobre la renovación. ¿Cuál sería categóricamente el estatuto de la renovación, en términos de filosófico? Mi impresión, cosa de Robles, por eso pregunto, ¿de qué es una virtud? ¿Por qué? Porque básicamente tiene una disposición que es hacer, ser como también que es selectiva, que es inmutable, que termina siendo inmutable, básicamente, y por lo tanto, eso, esa aclaración igual es importante porque eso determina también qué tipo de cosas. O sea, ¿qué es lo que puede dar un paso desde el punto de vista del análisis técnico y qué cosas no puede hacer? Entonces, en ese sentido, yo creo que, no sé si es por una virtud, una intuición que sí, pero hay que confirmar, porque claro, porque es algo que sí, pero porque es un tal, porque es algo que. La segunda pregunta es. Bueno, cuando uno ve que falta compasión en organización, en particular organización de salud, es porque hay un paradigma organizacional que es el modo dominante. En cierto modo, mi pregunta es: ¿cómo? O sea, de fondo, ¿cómo o sea, hay un proceso de parte de un paradigma de compasión, de, digamos, de cuestionar las bases de este paradigma dominante de la organización, ¿ya? Sobre todo en salud? Pero me imagino que también se podría encontrar de otras organizaciones. Finalmente, y quizás es la pregunta que más sentido me hace en relación a lo que yo también estoy investigando ahora, es: ¿qué pasa cuando el sufrimiento es causado por el mal de otro? Sí. Cuando ese mal, y cuando ese mal, cuando ese otro forma parte de la comunidad, porque también hay un enfoque comunitario, un enfoque de la compasión, y a veces esa comunidad. Está formada por partes que son muy antagónicas, precisamente porque hay una parte que es humana y a veces más radical. Entonces, en ese caso, ¿cómo elimina el enfoque de la relación con esos casos de mal radical, de mal o de mal radical que están presentes en la misma comunidad? Okay. Bueno, muchísimas gracias por la charla, por la clase, súper interesante el tema de juego de. La formación, pero también después de tener una vueltita aplicada. O sea, la pregunta es: me interesa mucho la parte de los conceptos. Me gustó mucho esta idea de que la formación tendría como componentes compartidos con la empatía, es lo que falta el elemento motivacional. Y hay una cosa, de las emociones, el análisis de las emociones, siempre se supone que todo ese tema, los psicológicos, cognitivos, etc., el motivacional siempre es un contribuyente de emociones. Por ejemplo, en el caso del miedo, de la ira, decíamos que el componente motivacional, la tendencia actual, es la que genera la retroalimentación que termina con la emoción en caso de que sea una emoción negativa. Y entonces, como que parece ser que si a la empatía le falta el elemento motivacional, sería como un caso de como si la compasión fuese, perdón, como si la empatía fuese la compasión desregulada, si la que hay un elemento que está funcionando para todos los intervenientes. Primero era para preguntarle eso, si pensaba que la empatía es una emoción desregulada, digamos, que le falta el elemento. Y segundo, quería preguntarte, porque hay, digamos, en el estudio de la regulación emocional, hay todos los componentes pueden ser reguladas. Y hay uno que me parece que en el ámbito de la salud, sobre todo, es súper problemático, es cuando falla el cognitivo, que tiene que ver básicamente con entender la perspectiva del otro. Y algo para lo que muchas personas a veces argumentan que tiene que ver, por ejemplo, mucho más estudios narrativos respecto de los pacientes y también de los profesionales de la salud, es porque muchas veces no quiere intervenir para mejorar el sufrimiento del otro sin entender realmente la perspectiva de los otros.
Entonces, en estos diferentes tipos de regulación, que es dificultad de llegar a la acción y dificultad de entender la perspectiva del otro, ¿cuál crees que es el más urgente y que tendríamos que hacernos cargo de los pocos de la experiencia que tenés? Oye, a ver, en la literatura que se relaciona con, bueno, yo no soy filósofo, así que por eso que hablo desde mi vereda, primera, ¿cómo se llama? Disclosure, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces hablo desde mi ignorancia también en estos temas. Pero una cosa súper interesante es que todo el movimiento que apaña la compasión para la política pública o la para lo que se llama Politics and Compassion, ¿no es cierto? Que como hay incluso libros críticos, se plantean desde la compasión como una virtud. Y tiene sentido. A mí me hace mucho sentido cuando lo leo así, ¿no es cierto? Incluso Nussbaum, algo lo toca también, no lo desarrolla así como una virtud tal, ¿no? Pero tiene mucho sentido por lo que de alguna manera uno observa y ve y lo que la investigación muestra, que algunos tienen como una suerte como de hábito, o sea, de habituar al otro a responder reguladamente, ¿no? Más reguladamente, sabiendo que uno puede, no toda la vida uno es pasivo ni en todo momento, ¿verdad? Pero es como ese sentido de urgencia de actuar conforme a la expresión de la mejor cara o del segundo. Entonces, en ese sentido, es bien interesante que toda la literatura que sostiene desde la filosofía el tema de la compasión en la política pública y en los sentidos políticos viene muy ligado a lo que usted dice. Así que no me parece súper coherente en ese sentido. Ahora, algunos señalan, dicen, bueno, pero si es una virtud, ¿cómo entran las organizaciones? ¿No? Son los individuos que tienen la habilidad de cómo entran las organizaciones en esto, ¿no? Entonces, ahí cuando algunas personas plantean, bueno, uno podría tener organizaciones virtuosas, pero bueno, puede ser virtuosa la organización, y esa es la discusión. O es más bien las personas que hacen que la organización sea virtuosa. Es como la gran discusión de qué es lo primero y qué es lo segundo, que a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero para algunas personas entonces dicen, mira, no hablemos de virtud, esto en términos pragmáticos, ¿no? Entonces, no hablemos de virtud, sino hablemos como un principio y un valor fundante para dar cuenta de cómo están operando las organizaciones. ¿Ya? Es casi por chatísimo, ¿no? Pero esa es la discusión que uno puede ver en la literatura, ¿no? Esta discusión desde la organización y de la otra, desde la virtud, de cómo actúan los sujetos o cómo se entrenan los sujetos, por otro lado, para generar, como se llama, respeto como sí. Es como para la discusión. Entonces, hay acto ahí bien interesante, y yo te diría que hay una punta. Hay una punta. ¿Por dónde se parte? ¿No? Yo diría que en realidad, si pragmáticamente las dos cosas son principales. O sea, si tú lo enuncias como principio, de alguna manera vas a generar un hábito que te va a permitir desarrollar otro. Entonces me parece que no hay tanto problema. Pero bueno, esa es una discusión que ahí se la tengo. La otra cosa que decía ahí tú era vinculado a. Ah, el paradigma organizacional de. Mira, los sistemas de salud tienen un paradigma organizacional que está fundado en lo que se llama, depende del sistema público o sistema privado, pero el sistema público como sistema, ¿cierto? Ha pasado por un tránsito muy interesante desde un sistema burocrático, ¿verdad? Que lo que prima es los procesos para el cumplimiento de ciertas normas, ¿verdad? Y eso es lo que prima. Por tanto, no priman las personas, sino prima el proceso y la norma, ¿no? Eso es el primero. Esto ha ido cambiando y actualmente se habla de el concepto de paradigmático, por decirlo así, de las organizaciones, lo que se llama el New Public Governance, la nueva gobernanza pública, en que lo que interesa, fíjate, son las relaciones, son el cumplimiento de buenas relaciones en red, y donde empieza a aparecer y a tomar protagonismo
las personas en términos de sus necesidades. Por lo tanto, la gobernanza se construye desde las necesidades y desde la participación vinculada a los servicios de salud y no al revés como era en los sistemas más burocráticos, ¿no? Entonces, eso plantea un desafío tremendo, que todavía no está instalado a nivel mundial, ¿no? Pero plantea un desafío muy grande de pensar nuevamente, bueno, ¿qué es esto? Que es esta mezcla entre un sistema que no tiene personas, que es una red, ¿verdad? Pero que por otro lado personifica lo que se debe hacer, ¿no? ¿Cómo hacerlo? O sea, hay una discusión ahí que no está resuelta, no está para nada resuelta. Entonces, ¿cómo entra la compasión en eso? Entra a través de tomar en consideración a los seres humanos, ya no solamente al usuario, sino a los seres humanos que están haciendo posible que las cosas ocurran dentro de una organización o un sistema, ¿no? Básicamente. Ahí entra. Pero no está claro, y estamos juntos. Y por el lado de si los sistemas más privados, lo que está primando, sí, bien hay un discurso del usuario, ¿verdad? Pero lo que prima fundamentalmente, especialmente en organizaciones con fines de lucro, lo que prima es el lucro. Y eso está clarísimo. Y se le denomina la industria de salud. No se puede. Entonces, cuando hay una industria de salud y se denomina una industria, es una industria de salud. Entonces empiezan todas las teorías de lo que se llamaba, y eso se llevó en un momento al sector público, lo que se llamaba la New Public Management, la nueva gestión pública, que es llevar todos los elementos del sector privado, que tiene cosas muy positivas en términos de eficiencia, etcétera, al mundo público, pero no resultó. En Europa fueron unos resultados tremendamente negativos. O sea, no se logró la eficiencia esperada, y lo que produjo fue mucha rabia por parte de los usuarios y los trabajadores de la salud. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Eso es como para el tema del paradigma imperante en términos de cómo se mira la gestión y la relevancia de las personas dentro de la organización. Eso. Y por el lado, es bien interesante lo que tú planteas por el tema de, a ver, la empatía es un componente importante de la ocupación. La empatía sola, por sí sola, lo que se ha visto es que llega a lo que se llama la fatiga empática, que es lo que muchas veces, como se llama, se denomina fatiga compasiva, porque se hace una sinonimia y que no. Entonces, en realidad, una persona puede ser tremendamente empática, pero si tanta empatía, sin este giro que produce la compasión, que es una motivación más positiva, nos abordamos y vamos del chico, pero eso también es útil. Entonces puede ser que fue un mecanismo, como tú dices, desregulado, un manejo desregulado de la emoción por sí sola. No se sostiene. Es lo mismo que la pura mentalización, ¿no es cierto? Si yo solamente mentalizo el sentir emocional del otro, me transformo en lo que hacen, en lo que algunas personas y no empatizo afectivamente, es lo que uno ve en algunos rasgos de personalidad psicológica. Sí, así que está desregulado, un problema tiene, ¿no? O sea, es un poco ese es el tema. Por lo tanto, por eso es que actualmente se dice que las motivaciones es un mecanismo de autorregulación. Entonces, debiera haber, ¿cierto? Debiera uno ser capaz de entender, ¿cierto? Hay como tres, Gilbert habla que hay como tres círculos emocionales, ¿no es cierto? Una área de las emociones que se vincula con todos los contenidos de amenaza, rabia, ira, etc. Otro que tiene que ver con emociones afiliativas más complejas, ¿no es cierto? Y otro que tiene que ver con emociones dirigidas al ego. Esos tres mecanismos debieran estar siempre presentes en los seres humanos, ¿no? De manera regular. O sea, no puede no haber miedo, sin dar miedo me distingo como especie, o peor. No puede no haber rabia porque es parte constitutiva de cuando yo identifico la injusticia. O sea, la injusticia a mí me genera rabia y eso está bien, ¿no? Tener lo que hago, cómo la regulo para generar conducta o respuesta que me permitan lograr lo que se llama tener un poco de paz. Bueno, sí, claro.